Descanse en paz, don Ignacio Trelles Campos. En este mensaje de solidaridad para con su familia, porque don Ignacio Trelles no solamente sabía de táctica, sino también de todo lo que significaba la conducción de un grupo humano cuando se tienen que conjugar esfuerzos, voluntades en actividades o deportes de alto rendimiento. Desde nuestra institución, de todos los que la formamos en el Club Cruz Azul, mandamos este mensaje por lo que ha representado él para el fútbol mexicano, para varios clubes a los que dirigió desde la década de los 50 y terminando prácticamente en la década de los 80 y principio de los 90, pero que llegó a Cruz Azul hace 44 años. En este mensaje, a nombre de todos los que formamos parte de la institución, nuestro recuerdo siempre grato para don Ignacio Trelles. Vale recordar mucha de lo que pudo significar en su enseñanza para tantas generaciones, de un filósofo del deporte, de la antropología o su entorno del fútbol, y que ha sido una bendición también el haber vivido 103 años con 8 meses, con mucha lucidez y la oportunidad de convivir con exjugadores de clubes o de selección, y que en todos ellos supo sembrar el reconocimiento. El día de hoy, y con un gratísimo recuerdo de todo lo que tuvimos oportunidad de vivir y experimentar conociendo a don Ignacio Trelles Campos desde hace 44 años, en el que, identificándose con nuestra institución Cruz Azulina, porque más allá de ser un gran entrenador, también ha sido un gran ejemplo y un gran ser humano. Descanse en paz, don Ignacio Trelles Campos.